Soy Pedrito Mier, esto es Barnatetes, bienvenido más a nuestro canal. Bueno, pues en el día de hoy os voy a enseñar algo que nos ha llegado. No es mío, ¿vale? Me lo han dejado para que os lo enseñe. Porque bueno, los trámites los hice yo para un compañero, para Sergio. Y él me dijo: Pedro, ¿me puedes hacer el favor de pedirlo tú? Como mi francés es un poco más fluido, pues entonces me puse en contacto con alguien y me envió una cosa. Vamos a ver qué es, ¿eh? Bueno, aquí tenemos la caja, ¿eh? Vamos a hacer un unboxing y os vamos a enseñar de qué es lo que compone y vamos a explicar un poquito, ¿eh? Como veis, viene totalmente, perfectamente envuelto. Son dos kits, dos kits JRP, ¿qué son? Son unos kits para Pancar, ¿vale? Digamos que tú tienes un coche, estilo así, una marca económica, de los que se fabrican actualmente. Pero quieres ir un punto más allá, y en el Pancar pues se suele hacer bastante, ¿no? Se suele hacer bastante el qué. Bueno, pues esta clase de kits, ¿vale? Tú con un coche donante, pues compras un kit de esta gente, por ejemplo, JRP, que lo que hacen es potenciar el coche que tienes, ¿vale? Es un kit, y te digo que tienes que tener un donante porque normalmente es un kit que viene sin el puente delantero, sin los amortiguadores, sin un montón de piezas, las bancadas, sin un montón de piezas que tú vas a necesitar, ¿vale? Obviamente, si tú quieres, puedes coger el coche y comprar todo lo que te falta, ¿vale? O sea, no hace falta que compres un coche donante. Pero bueno, va bien para los que ya hemos tenido un coche o tienes algún coche que lo tienes ahí muerto de asco, que no lo usas, ¿vale? Y lo quieres potenciar, pues entonces puedes comprar un kit de JRP, ¿vale? Que tuvo una muy buena participación en el europeo. En el europeo estamos viendo que en Francia, porque es autóctono de allí, está dando fuerte, ¿eh? Rompiendo récords de circuito. Y bueno, siguiéndolos un poco por Facebook, mirando el material, cómo lo hacen, comentando los precios, es muy barato para lo que ofrecen. La verdad que nos quedamos sorprendidos, Sergio y yo, cuando le dije: mira, vale tanto. Me quedé sorprendido. El kit básico vale, o sea, lo puedes coger para correr con un motor 10,5, que es que ellos utilizan la pila pequeña, la Shorty. Y motor para motor 10.5, ¿vale? Que viene un kit, que es el FT010, me parece, o algo así. Y este es el FT09, que sería para pila larga, ¿vale? Son dos kits diferentes. El kit para la pila Shorty son 100 euros, me parece. 100 euros. Y el otro os más envío, obviamente. También tienes la opción de coger las bancadas, ¿eh? Este modelo está hecho con base Fénix. Lo puedes pedir con base Fénix o lo puedes pedir con base Roche, ¿vale? Este es Fénix. También ellos hacen las bancadas, que también puedes adquirir las bancadas también por un precio súper económico. Parece que son 45 euros. O sea, son precios muy, muy, muy asequibles y van a hacer que tu coche evolucione mucho más, ¿no? O sea, es un precio muy barato. Vamos a ver qué es lo que tiene. Vamos a ver cómo viene. Veis que viene muy bien presentado en una cajita, como si fuera un kit. Es un kit enano, ¿eh? Y vamos a ver qué es lo que trae. Ah, muy bien. Para empezar, nos trae los adhesivos, ¿eh? Esto es lo más normal que siempre sueles encontrar. Y vamos encontrando piezas, ¿eh? Vemos que todo viene perfectamente embalado,
con sus bolsas y sus blisters, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Es una parte de arriba. Vemos que el corte es muy bueno. El corte es de muy buena calidad, la verdad. La verdad. La T, para que puedas poner el amortiguador más hacia adelante, más hacia atrás. El puente delantero. Bueno, la parte de abajo del puente delantero. La parte del pod trasero. Y diversos tirantes, así como el soporte, el tirante que va arriba en la carrocería. Esto por un lado es lo que vendría, una de las cosas que vienen en el kit. Seguimos sacando cosas. Bueno, aquí estarían otras diversas piezas. Que serían las piezas. Lo vamos a ir sacando y lo vamos a volver a meter en sus bolsas. Sería la parte de arriba del pod. ¿Vale? Estas ya se me escapan un poco porque veo que hay varias. Parecen que son. Esta es la de los. Para poner el servo. Una de las dos, no sé si serán varias. Otra pieza que no sé, o sea que vienen bastantes piezas. Y esto es todo por un módico precio de 130 euros. La verdad que es una barbaridad. Quizá el tiempo de espera es un poco. Bueno, no digamos que es alto porque tampoco son 15 días, pero claro, tú piensas que el coche lo hacen para ti, lo hacen al momento, no es que haya un estocaje, es muy artesano y muy familiar todo, ¿vale? Y, o sea, tienes que esperar, ¿vale? Aquí hay otras piezas, que estos son los laterales, donde van los links, que me pareció muy guay, la verdad, porque el link, los amortiguadores se pueden poner así, o sea, tiene varias formas de poner. Aquí tenemos las dos piezas, que aquí estas se les serían, irían así, me parece. Así o así, bueno, es igual. De una de las dos formas. Van atrás y estas sí son las que aguantan los amortiguadores. Insistimos, el corte es una pasada. Está muy, muy, muy bien cortado. Muy bien cortado. Sabiendo que, bueno, ya digamos, esto no es una gran empresa. Son dos compañeros, en principio, creemos, no estamos seguros. Sabemos que hemos tenido que pedir. Bueno, se han pedido las cosas a dos. La hacen entre dos personas, eso sí que lo podemos saber. Más piezas. Aquí están las piezas de aluminio de los links, del V-Link de atrás. ¿Vale? Del V-Link. Y la verdad se ve un aluminio bueno. Tratado, mecanizado, aunque no tiene nada del otro mundo, Esto es lo que iría en el chasis, supongo, así está, de esta guisa, para poder colocar el V-Link. Y luego otras piezas, que estas sí las tienes que comprar aparte, pero bueno, son muy baratas, que son el estilo de mangueta, digamos que la mangueta de arriba, que aguanta las dos inversoras, pero bueno, tienen un coste, no sé si son 5 euros o muy baratas. Son hechas en 3D, pero con muy, muy, muy buena calidad. Con muy buena calidad, la verdad. Esta sería la mangueta. Bueno, son dos que aguantarían los inversores.
Que aguantaría los inversores. Ahora me parece que esto va así. Una inversora va aquí, la otra inversora va aquí. Una inversora era aquí, la otra era aquí. Para cogerlo con las otras piezas. En principio, los tirantes y otras piezas que se usan, que cogen las rótulas en los tirantes delanteros, se utilizan de Schumacher. Muy buena calidad. Y algo que nos parece, pero que impresionante y un acierto, es esto. Que esto, que son galgas para adelante, ¿vale? Para subir y bajar el puente conforme al tamaño de los neumáticos o como tú lo quieras hacer, ¿eh? Vemos que además vienen marcadas con un número. Vienen marcadas con un número. También están hechas en 3D. Pero bueno, perfectas, muy bonitas, ¿eh? Para subir y bajar el puente. Y por último, creo que ya está, por lo menos aquí, sí. Y por último, el chasis, también con una muy buena calidad de corte. Troquelado para que quepa la lipo a lo largo. No lo vamos a sacar de la bolsa, pero bueno, la calidad es impresionante. Me estoy quedando impresionado. Felicitamos desde aquí a JRP por su buen trabajo, y bueno, vamos a ver cómo empiezan sus andanzas aquí en España, ¿eh? En la otra caja supongo que vendrá también la bancada que queríamos ver, porque la bancada se come. Si no tienes algún coche o no quieres aprovechar la bancada, que se queda fuera. La bancada de que vayas a usar, bien sea de Fénix o bien sea de Roche, ellos también te proporcionan una bancada, como hemos dicho, a un precio muy razonable, que son 45 euros, me parece, Muy bien, nos parece perfecto. En pocos días, o bueno, cuando le dé la gana a Sergio, porque es suyo, lo va a montar, que sepáis que le he pedido permiso para hacer el vídeo, porque los coches son suyos, ha cogido dos kits y le hemos pedido permiso para hacer esto, por eso mismo, porque no es nuestro. Vemos que todo viene muy bien embalado. Lo volvemos a embalar. Y hasta aquí. Vamos a ver si en el otro kit, o igual tengo que esperar las que me vengan por otro lado. Igual la bancada vienen por otro lado, no lo sé. Porque aquí tampoco las veo. Es que las se han tenido que pedir a sitios diferentes. Y la bancada, pues por lo que veo, no ha llegado. Bueno, como se han tenido que pedir a sitio, porque la bancada viene de un sitio y lo otro viene de otro, vamos a esperar que nos llegue, porque aquí tampoco, vamos a ver. No,
Aquí tampoco la veo. Vamos a esperar que nos llegue por otro lado. Y bueno, hasta aquí el unboxing de hoy, ¿vale? Os dejaré en el link del vídeo, o sea, en los comentarios del vídeo, os voy a dejar los links de las páginas de Facebook donde podéis ver los modelos y donde os podéis poner en contacto con ellos. Muy afable el trato, muy amigable y bueno, y te aclararán todas las dudas, todo lo que quieras saber y bueno, JRP, muy recomendable, la verdad. La calidad que yo he visto, pues la verdad que es muy, que está bien, o sea, es una caña. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, le dais al me gusta, y compartirlo, ¿vale? Si sois amantes del Pancar, pues compartirlo, porque habrá gente que igual le interesa también. ¡Fiu! Que lo sepa. Hasta la próxima. Nos vemos.